Les damos la bienvenida nuevamente a estas charlas en vivo del Blog Verdolaga. Mi nombre es Andrés López, me acompaña Santiago Dávila. En este momento, pues, vibrando un poco lo que será el reinicio de Atlético Nacional y la Liga Betplay. Upa, se me recoló un audio por acá. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, un saludo para, por supuesto, todos los seguidores del Blog Verdolaga y muy contentos del invitado que tenemos hoy, que sé que le va a gustar mucho a nuestra audiencia. Bueno, primero antes de empezar, les compartimos, queremos compartir un video de los goles que lleva actualmente Nacional en este torneo, en esta Liga BetPlay, para, pues, refrescar un poco la memoria de cara a lo que será, pues, el reinicio, que por el momento no sabemos muy bien. Ya Francisco nos contará mucho poco mejor la situación que se dio a conocer el día de hoy y que, pues, no deja de ser algo de importancia para tanto Nacional como para la Liga misma, porque, pues, implica bastantes temas. Pacho, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo van? ¿Qué tan ¿Qué lejos más, se Juan? ve? ¿Qué tan lejos se ve Risa esos goles que fueron hace unos meses, pero ha pasado demasiado tiempo ya? Sí, se ve como si hubieran sido como hace varios años, pero muy bacano recordarlos. Muy, muy bueno. Pacho, ¿usted está expectante? ¿Se juega o no? Pues ojalá tuviera más información para confirmarles. Hasta el momento el partido está confirmado, ya designaron árbitros. Esperamos información oficial si se va a cancelar en las próximas horas, pero pues hasta ahora mucha incertidumbre pues con ese tema. Para quienes están enterados, les recordamos brevemente, Pacho me ayudará un poco más como a dar un poco más de la información. Se dio a conocer, pues, el rumor, porque, pues, creo que el club todavía no ha confirmado como en sus plataformas sociales la novedad como tal o la noticia de que dentro de los exámenes PCR que se realizaron para parte del protocolo y cumplir el protocolo de seguridad que se está ejecutando para en este reinicio de la Liga BetPlay. Se rumorea que hay varios casos de contagio asintomáticos, no sabemos muy bien ese caso puntualmente, y pues esto implica puntualmente el hecho del partido de mañana, que según tengo entendido, si el equipo viaja el mismo día del partido, no se podría No se puede tampoco jugar. jugar. Sí, hay mucha especulación al respecto, pero realmente para que eso ocurriera, pues por ejemplo, cuando los equipos no pueden llegar a Pasto, viajan o han viajado el mismo día, pues es un caso de fuerza mayor, vamos a esperar. Realmente, pues es especular porque no tenemos información oficial y hasta que eso no ocurra, pues no podremos manifestarnos pues, como oficialmente como club al respecto. Bueno, Pacho y Andrés, también algo muy importante que queremos dejar claro hoy es que este programa, esta entrevista con el gran Pacho Nájera, se la hacemos en homenaje a Ricardo Siciliano, un crack de Colombia, que tristemente ha fallecido hoy por una neumonía que se le complicó, según informaciones por ahora extraoficiales. Y fue un jugador, un enganche volante de creación que jugó en el Tolima, jugó en el Cali, jugó en Millonarios, jugó en Once Caldas, jugó en Junior y puedo decir a ciencia cierta que en todos los equipos dio la talla. Jugadorazo, con una pegada exquisita. Incluso Nacional le dio un baile tremendo en la Sudamericana 2005 jugando con el Cali, en la misma Sudamericana, pero en el 2007 nos dio un baile jugando con Millonarios aquí en el Atanasio Girardot. Y no sé si Pacho tenga alguna anécdota, algún recuerdo frente a este gran enganche del fútbol colombiano, que en paz descanse.
Muchísimos, como lo manifestaste, era un jugador de mucho rendimiento. Era raro ver un juego en el que no tuviera una participación activa y no influyera en el resultado. Es más, en algún momento lo que más recuerdo fue cuando se puso, y creo que tapó un penalti, si no estoy mal, con Millonarios. Creo que era un jugador como, pues no lo conocí personalmente, no, más allá de enfrentarlo varias veces, pero como lo manifestaste, creo que lo resumiste muy bien, un jugador que influía directamente en el juego y en el juego ofensivo específicamente, muy decidido, con muy buena pegada. Pacho, ese partido fue contra el Medellín, nada más o menos. Millonarios-Medellín, el partido que 1-0, o sea, si no tapaba ese penalti siciliano, se iban con un empate. Sí, por eso lo tenían en la memoria, porque pues muchas veces, eso siempre pues ha pasado varias veces, que los jugadores tienen que ponerse de arqueros, pero pocas veces tapan los penales. Lo que hizo sí fue histórico. Bueno, Pacho, ahorita te preguntaba muy bien sobre el tema como de los goles y todo ese tema del regreso como tal de Nacional, y creo que añadiéndolo un poco como a lo que está sucediendo con el tema del Tolima, preguntarte qué tan estresante o qué tan desgastante ha sido pues tanto para vos y todo el equipo pues tanto administrativo, deportivo de Nacional, el tema de los protocolos para poder hacer los entrenamientos en Guarne. Pues evidentemente esa nueva realidad, como lo han manifestado, en la que tuvimos que entrar inicialmente con entrenamientos en casa, los entrenadores, los profes, les tocó ingeniarse una cantidad de estrategias para poder que los jugadores se siguieran preparando, siguieran enfocados, pues, acompañarlos también en todo ese proceso, en alimentación, pues, también entender esa nueva experiencia que estaban viviendo y ayudársela a sobrellevar. Muchos sufrieron de insomnio, ¿no? Porque totalmente la rutina que llevaban a cabo se modificó, se alteró, y pues la vida del deportista de alto rendimiento está o se fundamenta en esas rutinas que cumplimos para poder estar en al tope de rendimiento. Nunca un jugador profesional estando con contrato laboral con todas las posibilidades de desarrollar su actividad había pasado tantos meses sin poderlo hacer. Entonces pues evidentemente los niveles de fuerza, una cantidad de situaciones que tocaba superar, y pues que realmente, como ya lo mencioné, tanto la parte directiva, el staff de apoyo, los entrenadores y entre los mismos jugadores se hizo un gran trabajo. Luego ya era pues ajustar muchos escenarios, porque cuando empezamos nosotros a preparar los protocolos, aún Di Mayor ni siquiera había comenzado o se había planteado esa posibilidad. Conseguimos información de lugares en los cuales arrancaron mucho antes, y así fuimos construyendo nuestro protocolo con las particularidades que tiene nuestra sede, con una cantidad de situaciones, y por eso yo creo que fuimos los primeros que logramos establecer ese regreso en las condiciones lo más seguras posible, y hasta ahora lo hemos mantenido, flexibilizando lo menos posible para no incurrir en algún tipo de contagio o de riesgo de contagio. Entonces, evidentemente esos meses fueron de preparación, de conversaciones difíciles también con los jugadores, pero pues todo valió la pena cuando vi ese primer regreso de los muchachos entrando de nuevo a la cancha. Eso fue un gran momento de verlos de nuevo regresar a las actividades, la alegría con la que regresaron a entrenar. Entonces, pues, eso vale totalmente la pena. Pacho, como jugador te tocó vivir una de las mejores épocas de la historia de Atlético Nacional en términos deportivos, pero en este regreso como directivo, te han tocado unas muy duras, te han tocado temas extrafutbolísticos como los del TAS, te tocó pues esta pandemia que pues es un hito histórico pues para nuestra generación. ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo una persona desde afuera sin poder estar ahí en el campo de juego se sobrepone también a esas cosas? Porque es que muchas veces pensamos que solo el futbolista es el que sufre este tipo de situaciones, pero por supuesto que todo el personal directivo del club también se ve afectado. Pues evidentemente
cuando llegué a Atlético Nacional, tenía la intención de toda esa experiencia que había recogido como futbolista, poderla volcar al servicio de los jugadores, del cuerpo técnico, obviamente de toda la empresa. Me he encontrado con muchos retos y pues he tratado y seguiré haciéndolo, de prepararme para ellos, de siempre buscar alternativas, buscar soluciones, contribuir, colaborar. Entonces, pues todo ese tipo de cosas son las que a mí me motivan a seguir intentando dar lo mejor en una compañía con tanta responsabilidad, no solamente con todos sus hinchas, sino también pues con los resultados, con una cantidad de necesidades que tenemos para poder estar en el lugar en el que debemos estar. Entonces, la preparación es la clave. Tratar de, como ya lo mencioné, brindarle lo mejor a los jugadores, desde mi lado, desde la parte dirigencial, buscar esas alternativas y en todo momento estar fuerte y firme para ellos. Esa es mi mayor preocupación. Y institucionalmente, pues sí, tenemos muchos objetivos, tenemos muchos retos. Entonces, seguir apuntando a ellos a pesar de las situaciones. Creo que no hay tiempo como para lamentarse o para pensar en eso, sino siempre intentar hacerlo mejor. Yo creo que esta pregunta que llega por acá por Facebook de Sergio Andrés, la ponemos en vivo. Pacho, primero saludos. Nosotros, hinchas de Bogotanos del Verde, usted es un gran referente. Segundo, pues, te lo conecto por la respuesta anterior. ¿Cuál ha sido el reto más grande de ser el director deportivo nacional? Esta pandemia. Sí, posiblemente no. Pues realmente, desde que llegué, pues tener que tomar decisiones rápidamente sobre jugadores, sobre el tema del TAS, una situación tan compleja en la cual nosotros éramos en pretemporada esperando en todo momento porque teníamos que conformar una plantilla y teníamos poco tiempo. Entonces era tomar decisiones muchas veces con mucha incertidumbre, o tratar de buscar las mejores alternativas en momentos complejos, con poca información. Lo que ocurrió también en la pandemia, conversaciones duras con los jugadores, de que entendieran la situación y poder equilibrar lo que iba a hacer deportivamente el equipo con la situación financiera que estábamos viviendo. Entonces, evidentemente, eso fue un reto dirigencial con el liderazgo de Juan David, de poderlo superar. Entonces, sí han sido situaciones retadoras, evidentemente no es un panorama convencional, pero realmente han surgido cosas muy positivas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en todo el desarrollo metodológico de nuestros deportistas, de cómo poder progresar en tener mejores escenarios para que la formación de jugadores se dé. Entonces, pues hay cosas, obviamente, que nos han representado cambiar nuestras dinámicas, pero hay puntos positivos también al respecto. Pacho, mucha gente se pregunta porque, pues, Nacional, digamos que de un momento para acá o de un tiempo para acá empezó a sufrir, entre comillas, sufrir varios cambios desde lo dirigencial. Entonces, la gente recuerda mucho a Víctor Marulanda, para bien o para mal. Recuerdan también la época de Esteban Escobar Palillo, y que hubo un momento en que trabajaban los dos de la mano, y ahora como que ese puesto se fusionó y quedó Francisco Naira, que es una figura que representa mucho para Nacional y que en un 99% es una imagen positiva. O sea, todos los hinchas a usted quieren, en redes sociales no se lee pues un insulto contra Naira, sino todos son como comentarios positivos. ¿Cómo le podemos decir al hincha qué es lo que hace Pacho Naira en Nacional? Palabras del hincha, o sea, para que el hincha se dimensione a dónde puede llegar Pacho Naira en Nacional. Si hay comentarios negativos, los buscamos. No, hace parte de la... Tanto cuando era futbolista como ahora nuestra función, sé que se presta para que estén los dos lados. Yo, con la transparencia y la integridad pues que me caracterizo como jugador, lo mismo intento hacer en esta posición, y pues seguramente mucha gente lo valora y lo aprecia, porque pues es genuino y es tratando de buscar lo mejor por el club. Como lo mencionaste, pues he adquirido funciones de Esteban en su momento, cuando la dirección deportiva y la dirección de transferencias se dividieron. Yo tenía la responsabilidad de
todo el proceso deportivo, de la formación de deportistas, tanto femenino como masculino, de ser ese nexo entre los jugadores, los directivos, el cuerpo técnico, en la gestión de la plantilla, pues ahí era donde más nos integrábamos Esteban y yo para él en el análisis de todo el mercado y yo poder levantar esas necesidades, cómo íbamos a poder traer los mejores jugadores con pues, todas las particularidades que representaba, tanto financieras como de perfil, como de la posibilidad de que llegaran en algún momento u otro a la institución. Cuando Esteban dejó el cargo, pues evidentemente yo adquirí todas esas responsabilidades de empezar a evaluar la plantilla y a su vez también buscar las mejores opciones. No hemos tenido mercado de transferencias más allá de desde ese momento, pues la llegada de Jorge y la salida de Daniel. Digamos que no ha sido un mercado tan movido, sin embargo, pues he tenido la responsabilidad de ubicar una cantidad de jugadores que terminaban sus convenios a mitad de año. Y ese ha sido como el mayor trabajo, jugadores tanto juveniles que tenían la posibilidad de ir a otros clubes como jugadores pues, que venían de préstamos en otros equipos y teníamos que también por la restricción del protocolo como por que necesitaban tener mayor participación, buscarles alternativas en otros equipos y eso ha llevado gran parte del trabajo durante toda esta pandemia. No sé si han sido más de 10 o 15 jugadores los que hemos hecho transferencias durante toda esta pandemia. Pacho, hubo un momento que incluso los directivos de Nacional hacían una autocrítica porque no había una estrategia, un direccionamiento para contratar refuerzos de Nacional. Entonces muchas veces, y se lo he escuchado a directivos de Nacional, se contrataba un futbolista por un video, porque llegaba un video a la oficina, lo poníamos, el tipo hacía 3 o 4 jugadas buenas y listo, venga para Nacional. Muchas falencias en ese modelo que se mejoró, se perfeccionó. Dicen que desde la llegada de Juan Carlos Osorio, post Osorio, ya con un modelo deportivo que se construyó y con una caracterización del refuerzo que puede llegar a Nacional, de esa forma se está trabajando ahora. O sea, se hace una valoración. Me imagino que trabajan con Big Data y se analiza qué tipo de jugador puede llegar a Nacional. No es que la rompió en un semestre y llegó a Nacional, no, se hace todo un estudio previo para, pues, obviamente, proteger el capital de un equipo que si bien recibe mucho, pues también gasta mucho. No, totalmente, y no solamente es un análisis externo de las posibilidades, como ya le dije, las necesidades que va surgiendo en una plantilla por una cantidad de decisiones, tanto por que el jugador ha decidido continuar su carrera en otro equipo, como por una posición que el entrenador en algún momento y la misma dirección deportiva creen que se puede reforzar. Y el análisis interno es ver qué posiciones tenemos en fútbol formativo, si hemos consolidado nuestro proceso como hemos trabajado fuerte durante estos años para lograrlo, es darle esa línea de sucesión y esos espacios en el primer equipo a los jugadores que vienen de fútbol formativo. Equilibrando siempre, teniendo jugadores de experiencia, jugadores en ese pico de rendimiento que pueden ser próximamente transferibles y los jugadores jóvenes de la cantera que van a tener esa primera experiencia profesional y que necesitan tener ese mejor contexto. El análisis de un jugador evidentemente no se hace únicamente por una imagen de video, hay que hacer un seguimiento, hay que recoger una cantidad de datos y después de eso hay que hacer un análisis profundo de exactamente cómo es su comportamiento en los entrenamientos, cómo es su comportamiento fuera de los entrenamientos, cómo es su relacionamiento con los compañeros, cuáles son esas características o rasgos del carácter que lo pueden ayudar a consolidarse en Atlético Nacional, porque pues no solamente siendo buen jugador se logra el éxito en un club con tanta responsabilidad y con tanta presión como se puede llegar a tener en el equipo. Hay que tener unos rasgos específicos que se descubren con un análisis más profundo del jugador, de por qué toma las decisiones, cuáles son sus motivaciones en su momento ya para verlo dentro del terreno de juego, que mucho de lo que pasa fuera de él influyen para que ese jugador se adapte fácilmente a nuestro club. Entonces, eso evidentemente se realiza, no se toman las decisiones por un capricho, sino son decisiones que pasan por el análisis de muchas personas, tratando de, como ya lo mencioné, y no solamente tenemos un plan, pues porque si no sería también
complejo y no estaríamos en una ventaja competitiva para tomar una decisión en cuanto a valores de mercado, porque pues también las decisiones financieras influyen a la hora de contratar o no un jugador, tanto en el valor que pueda costar el contrato del jugador, como también los otros factores, si juega en otro club y hay que hacer una negociación con el club por su contrato de trabajo. Entonces todo eso obviamente marca la tendencia de exactamente qué jugador va a llegar a la institución. Yo te quiero llevar como un poco a eso que hablas, como el humano mismo del futbolista, y conectarlo con este tema de la actualidad del regreso del equipo. Desde lo psicológico, ¿qué has encontrado como los jugadores frente pues, a todo esto y la responsabilidad que tienen pues, propia para que pues, el equipo no se vea afectado y demás? Porque pues, plantea uno los eventos deportivos que se dieron en Europa y que pues una normalidad, pues, la NBA y su burbuja máxima, y que pues, acá en Sudamérica llegó el momento de reiniciar y pues, que por ejemplo Boca, que es un equipo que tiene toda la infraestructura pues, del continente, también suceda ese tema, como por ejemplo de los casos y ahorita pues también como con el hecho del Tolima. Quisiera hablar como desde lo psicológico, ¿cómo ha sido el tratamiento con el jugador colombiano o con el caso puntual de los jugadores nacional? Pues mucha educación, porque realmente ellos tienen que entender que la responsabilidad no solamente es con ellos, sino es con sus compañeros, es con su familia. No saben en qué momento, pues eso quizás al jugador, porque pues son privilegiados, al que la mayoría son asintomáticos, pero ese jugador llega a su casa y pues está en todo un entorno familiar que quizás le podría llegar a afectar, hasta los mismos entrenadores pueden llegar a estar afectados. Entonces la labor fue muy educativa hacia que ellos entendieran la responsabilidad que tenía no solamente con ellos, sino con todo su entorno, y pues el departamento médico, el mismo entrenador los hizo conscientes de que tenían que tener un comportamiento adecuado a la situación que estábamos viviendo, y no únicamente por el hecho de tener deportivamente la posibilidad pues, de entrenar, que ellos también se dieron cuenta pues, que el mismo virus iba a producir que no iban a poder entrenar, y pues después de tantos meses sin estar participando, si se llegaban a exponer o uno de sus compañeros exponía que alguien saliera contagiado, pues iban a tener que dejar de entrenar. Y eso realmente en esta situación yo creo que es más lo que más han valorado. Como ya lo mencioné, cuando ellos regresaron a entrenar era impresionante ver cómo habían recuperado ese instinto amateur de disfrutar cada momento del entrenamiento, de disfrutar cada cosa que la institución les brindaba. Desde que llegaban al entrenamiento a Warnes se les notaba eso. Entonces pues yo creo que ahí está la clave. Bueno, Pacho, mucha interacción en este momento en nuestro streaming. Pregunta David Estrada: ¿qué pasó con el proceso de estandarizar la forma de juego Atlético Nacional desde inferiores hasta profesional? ¿Crees que Juan Carlos Osorio apoya este proyecto con su forma de trabajo, por el contrario prefiere guiarse por su conocimiento en cada partido? Buena pregunta. Y ahora estaba hablando precisamente de eso. Nosotros tenemos una idea clara, que es una idea verticalizada de lo que es el juego Atlético Nacional, que tiene unas características y unos rasgos específicos. Entonces, el ser un equipo propositivo, el ser un equipo que le gusta iniciar el juego para poder elaborar el juego desde atrás, eso es lo que enamora al hincha. Tener un juego ofensivo, buscar ventajas competitivas dentro del juego. Entonces ya eso es mucho más profundo acerca de lo que nosotros promovemos, pero realmente esos son los valores que nos identifican, el competir con vehemencia pero con lealtad. Esas son cosas que más allá del modelo de juego que se quiera adoptar, que nosotros tenemos muy desarrollado, y fue parte de lo que les comenté de poder desarrollar unos principios de juego alineados para toda la estructura, que eso contribuye mucho a la formación de los futbolistas, porque de esa manera ellos van a poder tener mucho conocimiento acerca del juego, pero en el entorno que Atlético Nacional vive constantemente. Entonces, si nosotros promovemos el juego ofensivo, pues evidentemente la elección de un entrenador tiene que ir, de un entrenador del equipo profesional, tiene que ir ligado a esa filosofía. Entonces, pues
Eso, la decisión de contratar un entrenador tiene válidas estrictamente a lo que nosotros deseamos, pretendemos del juego y que ha sido construido no por un solo entrenador, sino por toda la historia de Atlético Nacional. Entonces, pues realmente el trabajo durante todo este tiempo ha sido recuperar, plasmar, es un documento, una guía de desarrollo que tiene pues hasta desde el comportamiento del entrenador en fútbol formativo, cómo deben ser cada uno de los desarrolladas las tareas de entrenamiento para que contribuyan a ese objetivo macro que se desea en la formación de los deportistas, ver el deportista no solamente desde una estructura, sino desde varias estructuras. Entonces nosotros tenemos en este momento un sistema de desarrollo que cuenta con una estructura de neuropsicología, una estructura de coordinación, todo el desarrollo atlético que hacemos en el equipo, ver el jugador desde un contexto social. Entonces hay una área que se está desarrollando de cohesión social para que el jugador también tenga herramientas y le ayudemos no solamente en su ingreso en el equipo, sino también cómo es su contexto familiar, su contexto en el colegio y poderlo ayudar y contribuirle en su formación. Entonces, obviamente Juan, dentro de la estrategia, tiene que tomar decisiones porque pues estamos hablando de fútbol desde la parte competitiva y eso no dista de nuestra filosofía y nuestra idea de juego, pero muchas veces tiene que tomar esas decisiones para jugar o ganar un partido sin renunciar a nuestros principios fundamentales. Siempre vamos a promover, como y Juan lo vive y lo siente, el juego ofensivo, siempre va a tener la iniciativa, siempre va a competir al máximo de sus posibilidades, siempre va a ser un juego que vamos a buscar la elaboración, no vamos a hacer fútbol directo todo el tiempo, sino siempre se va a promover que el equipo desarrolle un juego vistoso, un juego atractivo, un juego que le gusta a nuestros hinchas y que los enamore y los identifique con lo que ellos han vivido durante toda la etapa en Atlético Nacional. Entonces mi labor ha sido no solamente decirlo, sino plasmarlo, que los entrenadores lo sepan, lo entiendan y comunicarlo. Y pues realmente esa ha sido gran parte del trabajo que he venido haciendo en fútbol formativo, que es otra de mis responsabilidades. Ya hablando de fútbol formativo, y recuerdo la declaración de Juan Carlos que se convirtió pues tendencia en las últimas dos semanas, pues por el tema este, a mí Messi pues prácticamente no me nace, pero me preocupa el lo que está pasando con los profesores de escuelas de municipios, comunidades que pues, definitivamente se han visto afectados por todo esto. Puntualmente en el caso del fútbol formativo nacional de la escuela y de lo que son divisiones menores, ¿cómo ha sido todo esto de la para? Y obviamente desde lo económico también, pues, si tienes algún dato o algo que se pueda saber. Pues los jugadores realmente no pararon, hasta el día de hoy están entrenando virtual. Los entrenadores han hecho un seguimiento constante de todos los entrenamientos. Todo nuestro staff de entrenadores se mantuvo durante la pandemia y eso pues habla muy bien de todo el esfuerzo que ha hecho la institución con obviamente el acompañamiento de Postobón en el poder mantener que todos estos puestos de trabajo continúen y esas personas que hacen parte de la historia de lo que representa Atlético Nacional puedan seguir contribuyendo a la formación de estos jugadores y el acompañamiento ha sido constante. Estamos desarrollando un plan piloto para volver lo antes posible con las categorías más grandes, esperando hacer un regreso paulatino con alternancia, pues no va a ser completo en un inicio y estamos proyectando cómo lo vamos a desarrollar, pero evidentemente en ese regreso paulatino que están realizando todas las industrias, nosotros también tenemos que hacerlo por el bienestar de nuestros deportistas, con todas las medidas de seguridad, obviamente, porque pues primero está la salud, pero el entrenamiento para ellos también es una parte fundamental. Nosotros, como garantes de ese proceso, pues tenemos que ayudarles para que eso se dé. Pacho, para nadie es un secreto que hubo una conexión en su momento tuya con Juan Carlos Osorio cuando en ese 2012 arrasábamos con todos los equipos del país. ¿Cómo fue después reencontrarte con el profe, pero en un rol completamente diferente? No, para mí ha sido
Impresionante, yo creo que lo que he aprendido y la conexión obviamente es distinta. Las conversaciones que teníamos jugador, entrenador, no son las mismas conversaciones que tenemos ahora. Entonces, pues, evidentemente por mi rol, pues tengo que tener cierto tipo de conversaciones, pero también tenemos momentos en los cuales hablamos del juego, hablamos de esos procesos educativos en los que se ha o ha transmitido tanta información durante los últimos meses el profe Juan, que es una de sus grandes preocupaciones de cómo influir no solamente en el proceso de formación, sino en un ambiente de educación más adecuado para que nuestros niños puedan formarse adecuadamente. Entonces, realmente, pues, admiración sobre todo su trabajo. Creo que ha evolucionado en su manera de entrenar, en su manera de entender y expresar el juego. O sea, todos estos años después de que lo tuve como entrenador, a verlo ahora, me impresiona cada vez más cómo es capaz de llegarle con un mensaje mucho más profundo y el jugador cómo lo desarrolla en la cancha, con todos los elementos que requiere la idea de juego que él propone, pues que es una idea de juego agresiva, una idea de juego que propone todo el tiempo, juego ofensivo, y pues yo realmente me identifico totalmente con eso. Entonces, pues creo que obviamente deseamos tener éxito deportivo, pues ganar, y nos hemos preocupado porque tengamos el equipo lo más competitivo posible, con un gran entrenador, con un gran método. Entonces, pues solamente es esperar que este post pandemia sea el torneo en el cual logremos consolidar ese título. Entonces, ese es el gran anhelo que tenemos todos. Pacho y Andrés, confirmación oficial de Di Matteo de que se juega mañana. Entonces, se acabó la espera para la fecha de Nacional. Mañana se juega Atlético Nacional. Sí, señor. Ahí está el comunicado de Di Matteo. El conjunto hogareño bajó el número de contagiados a 7 jugadores, teniendo a su disposición 22 futbolistas para cumplir con el compromiso de mañana por la fecha 9 de la Liga Betplay Di Mayor 2020 frente a Atlético Nacional. Ahí está el anuncio. Bueno, se juega. No sé. Sí, pues. Pacho, continuemos hablando de fútbol. No sé si cuentas conmigo. Para satisfacer toda la cara de Pacho, como de ay, más cosas que toca pasar. Sí, no, ya, sí, ya me toca, vale. Ya me toca salir a hacer llamadas y demás. Ah, Pacho, pero sí. Están concentrados, ¿no? No, el equipo no concentra. Ok. Están desde la casa, cada uno. Sí, es el ambiente más seguro. ¿Y temas de transporte? Llegan directamente a la sede y de ahí nos dirigimos al estadio. Ah, ok. ¿Sey, Itagüí o Guarden? No tengo ni idea. Pues. Itagüí. Perfecto. ¿Tema de protocolo? Por protocolo, sí, es lo mejor. Sí. Pues esa es la posición del departamento médico. Pacho, no sé si coincidas conmigo, pero ahorita que estabas hablando del fútbol vertical, fútbol negro, que intenta pregonar el Nacional de Juan Carlos Osorio, no sé si coincidas que hubo un momento del semestre pasado en el que ese estilo de juego se vio como en su máxima expresión, dos partidos con el Medellín en el que el equipo metió 9 goles, jugaban 3 atrás y como 8 arriba atacando, paredes, golazos. ¿Qué ha pasado con esa intermitencia de Nacional, que hay otros partidos en los que uno dice es un equipo completamente desconocido, siendo pues autocríticos y reconociendo pues que el equipo sí ha mostrado como esa gran versión, pero no ha sido tan constante como para que el hincha esté en este momento tranquilo? Pues yo recuerdo el proceso de nosotros en el 2012 y parte del 2013 hasta antes de ganarle a Santa Fe, y pues este tipo de ideas tienen un tiempo para consolidarse. Al contrario, yo creo que los jugadores han desarrollado muchos más conceptos de lo que nosotros logramos en nuestra etapa con Juan Carlos. Como ya lo mencioné, es una idea que es compleja y que pues, requiere el máximo de los jugadores, y en eso se ha hecho mucho hincapié, en que ellos entiendan la responsabilidad de prepararse lo mejor posible para lograr ese reto competitivo que representa jugar de la manera en que lo hacemos. Entonces, pues evidentemente el ganar yo creo que va a ayudar a consolidar mucho más esa idea de juego.
pues lo digo por la experiencia que nosotros tuvimos y siento que este equipo tiene la posibilidad de lograrlo. Entonces, obviamente hay equipos y la información que quizás hay ahora nos limita de alguna manera para en algún momento tener el mejor juego, porque no es lo mismo que en esa etapa que nosotros vivimos. Sin embargo, la preparación también del equipo ha cambiado totalmente y pues espero que toda la preparación, todo el juego que han desarrollado durante todos estos bueno, días que tuvimos previos a la competencia se vean representados en el juego que yo creo que el equipo puede desarrollar. Santi. Pacho, ¿cómo ha sido para los jugadores el apoyo, tanto pues decirse como un equipo que, no digamos mentiras, un equipo que está a la altura de cualquiera en el continente en tema de infraestructura, viendo los contagios que tiene el Deportes Tolima, viendo tantos problemas que tienen otros clubes? ¿Vos sentís que los jugadores de Nacional valoran el hecho de ser tan privilegiados? Creo que especialmente en esta pandemia, ellos han sido mucho más conscientes del lugar en el que están y lo valoran ahora mucho más. Hay personalidades que obviamente entienden y por su madurez y por el momento que están viviendo el lugar en el que están, pero creo que realmente como lo he sentido durante este regreso, sí, post pandemia todavía no se ha terminado, pero pues el cambio que tuvimos después de empezar a entrenar, ellos realmente recuperaron ese sentido de disfrutar mucho más un entrenamiento, de ver todo lo que tenían, porque Atlético Nacional les ofrece una cantidad de cosas y que en algún momento pues el estar en casa lo perdieron. Entonces vivían en ese día a día en el cual no alcanzaron a no extrañaban. Sintieron la necesidad de estar en esa gran sede que nosotros tenemos, en el servicio de alimentación que les brindamos, todo el staff que tienen a su disposición, el centro de alto rendimiento, las canchas, realmente la grama, la infraestructura, como ya lo mencionaron, y también lo que representa estar en un club como Atlético Nacional. Entonces, siento que ahora realmente o lo percibo, el nivel en el que ellos están reconociendo el lugar en el que está es mucho más alto de lo que era quizás antes de la pandemia. Bueno, vamos cerrando porque Pacho tiene que hacer unas llamadas porque hace 5 minutos se enteró de que el partido se juega mañana. Vamos con un ping-pong breve, pero conciso. Pacho, ahorita hablamos de puteadas o críticas o comentarios negativos. ¿Cuál fue la mejor que recuerdes? Si la escuchaste alguna vez. No, pues, sabes que yo no, quizás porque no me podía llegar a afectar, trataba de no fijarme ni en lo bueno, porque pues evidentemente siempre trataba de dar lo mejor, pero pues no quería tampoco de alguna manera sesgar ese sentimiento por una opinión positiva. Pues obviamente a todo el mundo le gusta agradar y tratar de satisfacer las expectativas de los hinchas, de los directivos, del entrenador, de los compañeros, pero asimismo también lo hacía con los comentarios negativos. Siempre recibía, desde que fueran con respeto, todo tipo de observaciones. Las recibo aún porque no me creo dueño ni de la verdad y siempre intento pues, buscar alternativas para hacer mi labor lo mejor posible. ¿Alguna vez un hincha te confrontó de frente y te dijo, no jugar? No, Topa eso nunca. la gente es muy respetuosa. Algún comentario, pero no, nunca algo que fuera Pero es que porque intencionado Pacho, como vos para siempre hacerle sentir jugaste mal. bien. El No, no, no problema es es para los que cierto. juegan No, mal. cometí muchos errores. No, yo sé que yo cometí errores y tuve responsabilidad en resultado, pero la gente siempre valoró y yo creo que aún lo hacen, pues que intentaba siempre dar el máximo. Entonces, a pesar de las limitaciones o de los errores, de las equivocaciones, sabían que eran totalmente genuinas al intentar hacer lo mejor posible. Quizás el hincha muchas veces sí cuestiona mucho cuando ve a alguien que tiene muchísima capacidad
y simplemente no lo da todo. Entonces, eso posiblemente sea lo que más reconocían las personas, y pues más allá de un comentario, más por molestar que por molestar desde el sentido positivo, jocosamente lo hicieron, pero nunca recibí, al contrario, aún me asombra que la gente sea tan cariñosa y me recuerde, porque pues ya han pasado varios años y sin embargo recibo mucho cariño de las personas. Les quitamos un gran referente de Santa Fe, porque yo creo que ya estás más de este lado que de cualquier otro. Pacho, sí, sí. Quisiera saber tu visión, cómo lo ves desde adentro, tanto en tu etapa como futbolista, a la etapa que estás ahora. ¿Sentís, y no quería quedarme con esta pregunta, sentís que tu imagen de Juan Carlos Osorio está un poquito subvalorada para el hincha de Atlético Nacional, teniendo en cuenta todo lo que le ha aportado el club en términos de infraestructura, de éxitos deportivos? Porque uno a veces ve que, listo, puede que no te guste el estilo de Osorio y que lo puedas decir sin problemas, pero se llega como a un tipo de trato, de insultos, de como indiferencia con una persona tan grande en Nacional. ¿Ustedes sienten eso de adentro? ¿Vos lo sentís? ¿A vos te tocó que en el 2013, o sea, desde el 2012, el primer semestre, el segundo, 2013-1, fueron muy difíciles para el plantel? Casi que no hacía ese gol Juan David Valencia ni Tuy, pues les tocaba salir en tanqueta. ¿Cómo has vivido vos eso desde adentro? No, evidentemente, pues por la manera y por las cosas que propone Juan, pues voy a llegar a tener el gusto o la admiración por unas personas y quizás el disgusto de otras, pero institucionalmente, pues lo digo por no solamente por estar ahora en Atlético Nacional, sino pues en la etapa que viví como futbolista, se le valora muchísimo todo lo que ha y lo que representa. Por lo que propone, por lo que visiona, porque la información que le da a los jugadores realmente es diferente, es distinta, es adecuada para mejorar al deportista. Y la conciencia que genera en los jugadores, y lo escucho, que es pues, parte de mi labor, el conversar con ellos, es cómo les logra cambiar la mentalidad, el ver su profesión de una manera totalmente diferente. Entonces, para mí su contribución es total y ha marcado y marcará pues un gran espacio en toda la historia reciente de lo que ha sido el éxito del club. Pacho, te pongo un tema más como de datos y saber como más información, no tanto como ping pong, pero el año pasado cuando llegó Osorio se habla como del contrato de un año en junio, y que pues cuando uno pensaba como en torno internacional se habla de ok, si llegamos a jugar uno, pues va a llegar un momento que toca renovarse, y actualmente pues está renovado hasta 31 de diciembre de este año. ¿Hay algo en el que se pueda como decir alguna condicional que diga Osorio puede renovar más para hacia adelante, o está como presupuestado que el proyecto termine este 2020? Obviamente entendiendo pues como los intereses de Juan Carlos, primero que todo. Pues yo creo que estos últimos meses han sido de evaluación para todos y nosotros queremos obtener resultados deportivos. El profe lo manifestó en una conferencia de prensa, y queremos hacerlo mejor en este tiempo para pues, ver cómo continúa el proyecto. Apostamos obviamente siempre por un proyecto de largo plazo, que no solamente es de las personas, sino también es de la institución, y pues que deportivamente también obtengamos lo que creo que somos capaces de hacer. Entonces, en la medida de que eso vaya ocurriendo, pues esas conversaciones obviamente se irán teniendo. Bueno, Pacho, muchas gracias. No. Yo quería preguntarle a Pacho, música favorita. ¿La qué? Música favorita, género favorito de música. Pues yo escucho mucho rock, me gusta mucho el rock. No, Pacho, no pesado, la playlist. Pero... Sí, claro. Sí. La historia interna es que Pacho en Japón, o sea, si ya considera a Francisco Nájera como una gran persona, ahora imagínense en Japón, me armó una playlist de 25 canciones para mi proyecto musical y junto con Diego Arias. Muy bacano. Entonces, ahí está como una playlist. Me la tienes que mandar. Listo, ahí le digo. Pacho, pero qué rock, dame una banda, dame un nombre, dame una canción. Últimamente me gustaba mucho Audioslave, de ese tipo de rock. Chris Cornell. No, sí, muy señor. Pesado. Pero pues sí,
The Offspring, ¿qué más? Últimamente he estado como muy lejos de mi gusto musical, pero trato de escuchar ese tipo de música. Muy noventero, 2000. Estaba Audioslave, estaba Queen of the Stone Age, estaba Foo Fighters, los Red Hot Chili Peppers. Foo Fighters también. Kings of Leon. No sos de bailar un merenguito, una salsita. Ah, también, pero pues en un contexto distinto. No soy de poner pues la música del carro no es mucho, no es Ricarena, mucha salsa. No, sí. No. El otro es que la canción Sueños de Diego Torres está en esa playlist. Uy. Y por entonces, el lado. Entonces, Facundo Cabral. Pero eso es de Diego. De Diego. Eso es de Diego, sí. Es de Diego. Facundo, yo sí. No he escuchado a Facundo. A Diego sí le gusta mucho. Yo no. ¿Se puede decir que Diego es como el mejor amigo que te dejó el fútbol o hay alguien más que trae ese listado? No, ese es mi parcero del fútbol, sí. El pana. El pana, sí. Dieguito. Calido. Calidoso, Dieguito. Pacho, ¿y ese vestuario que lleno de reggaetón y de champeta? Antes, espera, un silencio muy hermoso de Pacho. Te voy a dejar un primer plano para que le mandes un mensaje a Diego. Probablemente lo vea, probablemente no, pero quiero que le mandes un mensaje. No, pues, él sabe lo que pienso de él, admiración, respeto, cariño profundo para un loco. Pensamos en ciertas cosas igual y nos lo mantenemos también discutiendo y peleando porque tenemos también posiciones distintas y es hace parte del cariño que le tengo el poder debatir todo el tiempo con él. Entonces, nada, un saludo para Petit, como le digo, de cariño, que está por ahí aguantando calor, creo yo. Santi. No, Diego, que decía yo que si a Pacho le toca aguantarse mucho reggaetón en el vestuario de pronto. Ah, pues claro, pues es que hace parte de la idiosincrasia de los muchachos, esa mezcla entre salsa, reggaetón, vallenato. De meter hasta guaracho. No sé, no, guaracho no he escuchado. Pero eso ha sido siempre. Pues yo alguna vez les puse Toxicity. Desiste un lockdown en una prepartido y casi me echan. Este man es satánico, diabólico, que nos va a poner eso, este man está loco. Pero claro, entonces empezaba con mi locura y ahí los jodía. Pero... Y así es como se pierde el control del parlante del camerino. Así. No, ahí me lo quitaron de una, sí. Este man está loco, ¿qué está haciendo? Pacho parece contemporáneo mío, porque esa fue la música con la que crecimos con MTV, Lingua Native, YouTube, The Oscar. Total, Chris, sí. Korn también. Sí, eso fue, sí, claro. Green Day. Eso era todo el New Metal y todo ese inicio. Lo que escuchaba. Sí, que no era tan pesado, tan heavy. Era más enérgico. Pues a mí me gusta ese tipo de música... que me genera energía, me encanta la batería, estuve en clases antes de, cuando estaba en mi último año en Nacional, me fracturé el dedo y el profe no me dejó tomar más clases, y desde ese tiempo no vuelvo a tocar. ¿Reinaldo? No, él no fue el profe de las clases de batería. Ah. En un partido con Jaguares, en ese 2017, en ese el campeonato que ganamos, nos tocó los cuartos, creo que con Jaguares. Cuartos, sí, los golazos de Dairo fue. Sí, se nos estaban enredando de local. Y empezó 2-0, ganando Jaguares, creo. Sí, 1-0. Sí, nosotros habíamos ganado en 3-1. Allá 3-1 habíamos ganado. Y aquí nos iban ganando 2-0. Empatada la serie, sí. Nos empataron la serie, no sé quién hizo el gol después. Y me en el partido, llegué y caí y me fracturé el dedo. Entonces el profesor no me dejaba coger la baqueta porque después le iban a demandar. No. Pero mira, de 2017 hasta acá ha pasado mucho tiempo, debería retomarla. No, pues sí, la verdad sí. Pero ¿con qué tiempo? Tampoco queda tiempo. ¿Toma más tiempo la vida administrativa o la futbolística? No, administrativa totalmente.
pasa es que la futbolística estás pensando y tienes muchos tiempos de descanso, pero eso es parte de tu rutina para prepararte para el entrenamiento, para el partido. En cambio, ahora es todo el tiempo pensando en el trabajo. Son muchas actividades, muchas cosas por supervisar, controlar. Entonces, pues sí, obviamente requiere más concentración. ¿Hasta qué punto se respeta el horario laboral? O sea, digamos, por ejemplo, ahorita te toca hacer cosas. En este momento apenas acabas esto, pero ¿hasta qué punto se respeta? Debe tener ese WhatsApp atestado de mensajes. Sí, no hay. Es 24. Pero pues hace parte de la dinámica del fútbol, por eso es tan apasionante. Tiene su tiempo y seguramente por eso es agotadora de cierta manera esta posición y no es que perduren mucho las personas, pero es muy bacano también, tiene una adrenalina interesante. Santi, falta algo, hemos hablado ya de todo, en estos días hablamos de todo. Muy agradecido con Pacho, de verdad, ha sido un espacio muy valioso para los hinchas de Nacional, que todos estamos sedientos de que arranque esto, porque ya es una abstinencia muy grande, uno se entretiene. En lo único que estoy de acuerdo con Eduardo Luis es que no hay como el equipo de uno, o sea, uno se entretiene con la Champions sí. Y todo el cuento, pero nada, como Atlético Nacional, Pacho, mil gracias por estar acá, por este espacio, por estos minutos, y podríamos finalizar con un mensaje tuyo para toda la hinchada Nacional que está, como ya lo decía, con mucha expectativa por ver de nuevo al club en el campo de juego. Sí, que estamos todos también súper ansiosos por regresar, con muchas ganas de lograr lo que creo que somos capaces de hacer, porque tenemos, creo que, un gran equipo, tenemos alternativas en todas las posiciones con mucho talento, un comportamiento no solamente desde el compromiso, sino también la capacidad. Entonces se unen esas dos cosas, más todo el entrenamiento y todo lo que está formando Juan. Entonces pues tenemos realmente grandes posibilidades y estoy muy motivado y ilusionado de lo que podemos lograr. Entonces ya quiero que empiece a jugar y pues que todo ese entrenamiento, lo que he visto en los entrenamientos, realmente se vea reflejado en la competencia, que eso a veces es lo más difícil, pero pues creo que lo podemos hacer. Desafortunadamente nuestra hinchada, yo creo que a nosotros sí nos hace mucha falta. Ese contexto del Atanasio lleno realmente influye muchísimo. Pues los muchachos tienen que sobreponerse a eso. Estos días estábamos en un evento y pues equipos que estaban en un contexto similar, creo que era el director deportivo de América de México. Ellos evidentemente pueden tener una cantidad de hinchas, y me decía como en la Liga Mexicana los equipos que tienen menos responsabilidad o que sus equipos les ejercen tanta presión negativa, están sacando ventaja. Entonces es preparar a los muchachos también a ese contexto en el cual pues no está la alegría y toda esa emoción del hincha, sino es un escenario mucho más equilibrado, más frío, se podría decir, cuando el estadio está vacío. Entonces, que igual, sin embargo, a eso, Juan Carlos siempre ha sido muy insistente en que pues, el ambiente está, pero al final de cuentas el campo de juego es el que termina definiendo todo. Él ha sido muy de esa corriente durante pues, toda su carrera. Claro, pero evidentemente el color del Atanasio es impresionante. El técnico, a lo que el jugador lo aplique es otra cosa. Sí, no, y no, Juan evidentemente también lo siente, pues él lo que aspira es que eso no tenga una relación negativa sobre el jugador, sino al contrario, una relación positiva. Nosotros entramos a agradar, es un espectáculo, agradar a nuestros hinchas. Eso tiene que generar emociones, o si no, no se lograría, pues es parte de la alegría del juego. Y pues tal vez lo único positivo y para finalizar es que algunos futbolistas jóvenes, los que tengamos de proyección, para que vayan tomando minutos, que no sientan a veces la presión del hincha de Nacional. Yo recuerdo el caso de Gilmar, que entró en un partido que estaba súper jodido. Eso fue con Equidad. Sí, era un contexto, estábamos con un hombre menos. Estábamos con uno menos, entró, hizo todo mal. Le tocó llegar así, un partido complicado. O sea, yo sé que Nacional tiene varios futbolistas con mucha proyección y a veces ese tipo de contextos frena eso. Pues siente uno como hincha, ¿no, hermano? No lo silbes, que eso termina repercutiéndose en contra del club como tal. Y bueno, esperemos que esos buenos valores que tiene Nacional en sus divisiones menores puedan dar ese salto. Sí, así es. Eso puede contribuir, aunque pues igual se van a ver, van a tener que superarlo, porque se van a ver expuestos en algún momento a ese contexto. Entonces, evidentemente, pues si han tenido partidos no tan buenos
en ese contexto hace parte del crecimiento en que después sean capaces de revertir esa situación, porque pues eso es lo que van a vivir durante toda su carrera, es así. Pacho, todos resaltan aquí en los comentarios de nuestras redes sociales, todos resaltan que sos un orgullo, que sos un caballero, que sos un tipo que da gusto escuchar y que aparte imprime y exalta como una elegancia para lo que es el trabajar en Atlético Nacional. Entonces te agradecemos profundamente este espacio. De verdad que, como te decía ahorita, ningún comentario negativo, todo el mundo tiene una imagen positiva tuya, eso debe ser por algo. Y que si hay negativos, los buscamos. Sí. O los bloqueamos. No. Muchas gracias. No, muchas gracias. Súper dispuesto siempre a partir todo lo que hacemos y cuando quieran. Muy bacano el espacio, de verdad. Lo disfruté. Bueno, Santi, Pacho, ahí estuvo. Mira cómo son las vidas, las cosas de la vida. Tuvimos al director de Deportivo Nacional y en vivo y en directo le mostramos la noticia del comunicado. La primicia, sí, señor. Vale. Tengo más mensajes. Que... Te tenemos afuera. ¿Qué pasó? Estabas out. No, nada. Ya que tengo que ir a ver cómo está toda esta situación. Muchas gracias, de verdad. Y Pacho, hablamos pronto, ojo pues. Abrazo. Dale, más mensajes. Otro mensaje, Pacho, trabajar en el fútbol no es tan agradable, son las 7:59 y tendrá que ir a trabajar. Sí. No, queremos volver, entonces vamos a ver qué va a pasar. Un abrazo. Va, Pacho, abrazo. Chao. Santi, ¿qué debemos tener en cuenta para mañana? Rezar mucho porque Tolima es un coco muy jodido. Sí, podemos perder por varias partes, podemos perder por el resultado o de que nos contagien a alguien. Sí. Entiendo, no entiendo, seriedad, es un tema delicado. A toda la gente que nos está viendo y que se está despidiendo, que está yendo, por favor cuídense, a ustedes en sus casas, a la gente que la acompaña, si tiene que salir a trabajar, por favor cumpla con todos los protocolos, que pues digamos que en muchas partes, hasta el mismo Club Atlético Nacional que tanto queremos, está tomando todas las medidas necesarias para que podamos seguir con nuestra vida, aún con esta verga llamada coronavirus y lo que significa tener un tapabocas. Así que nada, eso es como el mensaje, bajada de línea en el logro de la Galife. Si hay algún despistado, recuerde que mañana no debe ir al Atanasio, no lo van a dejar entrar, entonces busque por ahí la señal pirata, porque espero que no haya contribuido a... Bueno, acabe ya, mijo, que si no nos puteamos esto. Más baja de línea. Bueno, un gusto. Esperamos pronto estar de nuevo con el Blog de Dolaga en vivo. Mi nombre es Juan Andrés López. Me acompaña Santiago Dávila. Pueden seguir al Blog de Dolaga y todas las novedades de Atlético Nacional en @el Blog de Dolaga en Twitter, Instagram y Facebook.